Pero para atrás. Venga. Imágenes exclusivas que justamente TN23 tuvo la oportunidad de capturar ayer por la tarde. Y es que en horas de la mañana Claudia se creía, por supuesto, que ya se había retomado el control de este centro correccional a eso de las 12:30. Sin embargo, más tarde, a eso de las 15:30, de nueva cuenta llega el equipo de TN Todo Noticias, por supuesto abordado por Andrés Estrada y Hernando Hernández, debo decir, y de pronto llegan ahí, se retoma el descontrol y quedan en medio de este fuego cruzado entre las autoridades y familiares de los que están ahí recluidos. Incluso cabe mencionar que estos jóvenes, Claudia, se tomaron la molestia de perjudicar, de quebrar el candado de un centro educativo que está muy cerca de las instalaciones del centro correccional Las Gaviotas. Mucha atención porque podemos observar en las imágenes que hay policías antimotines que tienen este escudo para protegerse, pero hay otros agentes que no tienen cómo cubrirse, solamente usan sus manos, sus brazos para poder cuidarse para esos objetos que están lanzados por los familiares. Y queremos comentarle, como ya le habíamos indicado, que nuestro compañero Andrés Estrada se había dirigido a este lugar, Odili, para realizar un reporte, pero él quedó en medio de esta batalla campal que se registró y que usted está viendo en las imágenes, así que fue mucho riesgo también para Exacto. los equipos periodísticos de los diferentes medios, en exclusiva, obviamente, TN Todo Noticias. TN, que ha estado presente desde tempranas horas, ayer cuando se iniciaba la alerta por las autoridades, el protocolo de seguridad por este amotinamiento de nueva cuenta. Ni siquiera 30 días se le tomó a estos jóvenes retomar el descontrol que prevalece en este centro correccional. Y cabe mencionar que Andrés Estrada, como tú mencionas, se dirigió hasta este lugar para tomar algunas declaraciones de vecinos que se mantienen en medio de la zozobra, porque esto ya se vuelve algo del día a día y ya están acostumbrándose, entre comillas, a esto. Sin embargo, se encontró con esta tensa situación. Así que vamos a escuchar y a ver, Claudia, qué fue lo que encontraron nuestros compañeros. Adelante. Compañeros, seguimos en las afueras del Centro Correccional Gaviota, donde hace tan solo unos momentos ocurrieron una serie de disturbios también en las afueras, en las cuales incluso la policía utilizó gases lacrimógenos. En este momento podemos ver acá las instalaciones de un centro educativo y usted puede ver que este centro educativo también ha sido parte de todos estos motines que se han dado en estas últimas semanas. Podemos ver acá en este centro educativo realmente una situación pues totalmente preocupante. Podemos ver que incluso uno de los candados con los cuales estaba cerrado el portón de este lugar acá quedó completamente destrozado. Esta es la situación que se vive en las afueras del Centro Correccional Las Gaviotas. Tenemos imágenes totalmente en exclusivas para TN23 Noticias, en las cuales se muestra el momento en la cual estos familiares, todas las personas que estaban afuera del Centro Correccional Gaviotas, empezaron a arremeter en contra de la policía, empezaron también a exigir
la solicitud de saber cuál es la información, imágenes tomadas por nuestro camarógrafo Fernando Hernández, totalmente en exclusiva. Muestran exactamente esos momentos en el punto álgido de esta disputa, de este conflicto que se está dando no solo dentro del centro carcelario Las Gaviotas, sino también en las afueras, donde se vivió prácticamente una batalla campal entre las autoridades de la Policía Nacional Civil y las personas que están en los alrededores buscando y clamando por la información sobre las personas que están dentro de. Vemos realmente imágenes impresionantes. En estos momentos la situación está tensa. Recordemos que desde la mañana fue que empezó este motín en el Centro Correccional Gaviotas. Se habló en un momento de 11 internos. 11 internos que se habían resguardado en una de las bodegas que está alrededor de este lugar. Ellos estaban intentando escaparse de ese lugar. Sin embargo, después fueron copados y recapturados por parte de la Policía Nacional Civil. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Vemos todavía en estos momentos cómo hay algunos cruces de palabras por parte de las fuerzas policiales y las personas que están acá en los alrededores, muchas de ellas familiares o conocidos de los internos del Centro Correccional Gaviotas. 12 personas, 12 internos fueron trasladados al Hospital Roosevelt. En estos momentos no sabemos exactamente cuál es su estado de salud porque no hay más información. También se hablaba en un momento de que varios monitores del Correccional Gaviotas se encontraban retenidos por parte de los internos, información que no fue confirmada. Contactamos con el vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar Chinchilla, y él no nos confirmaba sobre estos, sobre la situación de los monitores que estarían retenidos. Ellos nos decía que la Policía Nacional Civil únicamente está trabajando en los perímetros del lugar, asegurando el lugar a los alrededores, y podemos ver entonces una fuerte presencia policial por parte de la PNC en estos momentos. En su momento la Secretaría de Bienestar Social es la que tiene a cargo este centro correccional y es la que nos tendría que dar información. Sin embargo, no se ha hablado sobre esta situación de los monitores que estarían retenidos. También se hablaba en su momento de que una joven había intentado saltar del segundo piso del lado de la calzada Atanasio Tzul, información que tampoco ha sido confirmada ni por la PNC, ni por los encargados, los responsables directos, que en este caso sería la Secretaría de Bienestar Social. Vemos entonces ahora una tensa calma en el lugar, vemos cómo ya están reunidos las personas, vemos en este momento cómo muchos de ellos incluso ya están tranquilos, hablando entre ellos, viendo lo que está pasando, pero hace tan solo unos minutos, hace unos instantes, la situación acá era otra, una situación caótica en las afueras del Centro Correccional Gaviota. También hemos visto hace tan solo unos minutos dentro del Centro Correccional Gaviotas, desde afuera, claro está, hemos visto algún tipo de gases lacrimógenos, escuchaban algún tipo de gritos, algún tipo de golpes dentro del correccional. Aún no hay información oficial sobre lo que está pasando, ni tampoco hemos podido saber qué es lo que está pasando dentro del correccional Las Gaviotas. Sin embargo, sí se han escuchado disturbios, sí se han escuchado situaciones anómalas dentro de este centro, y sí ha visto toda la actividad por parte de los agentes antimotines que se encontraban en el techo del Centro Correccional Las Gaviotas hace tan solo unos instantes. Es la situación que se vive acá afuera del Centro Correccional Las Gaviotas, compañeros, una situación completamente tensa, y agradecemos el trabajo de las imágenes, gracias a Fernando Hernández, quien tiene estas imágenes totalmente exclusivas para TN, todo noticias sobre lo que está pasando en las afueras, y en cuanto ocurra una situación más, acá se la estaremos transmitiendo completamente en directo. Regreso con ustedes, compañeros. Bueno, Claudia, esto sucedía ayer por la tarde, a eso de las 15 horas con 30 minutos o 16 horas. Para dar seguimiento a la información, se trasladó Andrés Estrada junto al camarógrafo Fernando Hernández, y se encontraron en esta batalla campal que había iniciado hacía unos minutos, en donde estos jóvenes reiniciaron, retomaron el descontrol y empezaron a huir. Y cabe mencionar, hacerlo, Claudia, a este centro educativo que está muy cerca de las instalaciones, justamente del centro correccional. Ingresaron, ustedes vieron en el suelo, estaba este candado que ellos, por supuesto, violentaron para poder ingresar y refugiarse y permanecer prófugos de las autoridades que estaban tratando de retomar el control.
Claudia, esto deja en evidencia la vulnerabilidad que prevalece en este centro correccional, y es que esto es una bomba de tiempo que no solo va a afectar a los internos de este lugar y a los trabajadores del mismo, sino también a los vecinos, a quienes tienen comercios en este lugar, en sus cercanías, a las bodegas que siempre son, por supuesto, transgredidas por estos jóvenes, y además de ello, quienes peatonalmente se dirigen por ahí. Así es, y también se encuentra una oficina del Ministerio de Desarrollo que se encuentra en los alrededores. Cerca de 350 personas trabajan en esta oficina, hay varias viviendas, los vecinos se han quejado por cada vez que se registra esa situación, pues los reos, en algunos de los casos hemos observado que han ingresado incluso a estas viviendas. Ayer esto pasó, ¿te recuerdas? Sí, y dejaron una cerveza en una mesa y han ingresado a varias casas y ahora en esta ocasión hemos observado que también ingresaron a un centro educativo, lo que también pone en peligro, imagínate si hubiera sido en la mañana a los niños, si hubieran ingresado y los niños estaban estudiando, así que es realmente alarmante lo que sucede en este centro correccional Las Gaviotas, que no es la primera vez que se amotinan, no es la primera vez que se registran disturbios. Y nuestro compañero Andrés Estrada, en ese momento que estaba dándonos este reporte, ya había sucedido toda la información, todos estos enfrentamientos. Él incluso también sufrió debido a los gases lacrimógenos que fueron lanzados en este lugar. Así que la situación está bastante tensa y continúa la tensión en este lugar. Y para ello, Carla Mejía esta mañana se ha dirigido a este sector para que nos presente la información que ha podido conocer y las imágenes también que han podido recabar el equipo periodístico conformado precisamente por la periodista Carla Mejía. Adelante, Carla, ¿qué información nos puedes compartir? Se continúan realizando los traslados de los jóvenes que han estado recluidos en la correccional de Gaviotas. Acá ya los elementos de la Policía Nacional Civil utilizaron uno de los primeros buses donde van alrededor de 10 de estos jóvenes que han permanecido en este reclusorio. En tanto, se está viendo ya cómo están utilizando el otro bus donde caben aproximadamente 40 de estas personas. En este caso se ha mencionado por parte de algunas autoridades, ya que se indicaba anteriormente de que podrían ser conducidos hacia Torre de Tribunales o de una vez hacia el preventivo de la zona 18. Por ello es de que se ha procedido con el traslado de los que han estado por varios años en la correccional de Gaviotas. Algunos podrían estar vinculados a los amotinamientos que se han dado constantemente y que en menos de un mes pues ocurrieron alrededor de 2 amotinamientos. Por esta cuenta es de que se va a investigar por parte de las autoridades qué fue lo que ocurrió para poder proceder en contra de personas. Esos amotinamientos, cada uno resguarda el paso de estos jóvenes que van saliendo y que serán conducidos al organismo judicial para luego determinar cuál será su nueva celda. En tanto, se pretende de que los menores que queden acá, pues ya sean restablecido el orden y que se pueda tratar de ver que funcionen bien las cosas en Gaviotas, debido a que este ha sido el problema por mucho tiempo. Por lo mismo es de que en circunstancias repetidas se han originado amotinamientos, se han originado peleas entre los mismos detenidos acá. Hay ocasiones en que también han agredido a los monitores, pero también por parte de los padres de familia se ha indicado de que los monitores maltratan a los jóvenes y que incluso no les dan de comer en varias ocasiones o les dan comida que está podrida. Por ello es de que se ha solicitado por parte de los padres de familia de que se acerquen las autoridades y que se logre un acuerdo entre estas personas para poder evitar los problemas que se han suscitado normalmente. Es por esto de que se están haciendo los traslados. Acá continuamos nosotros viendo cómo es que los elementos de la Policía Nacional Civil proceden a esto.